Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En los claustros. En los sermones de los curas. Y en las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces. Y en el miedo. Tú decides si quieres quemarte o no. Y en las manos de los artistas. En el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. Y en el patíbulo de los ajusticiados. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. En el silencio de la noche. Y en el sonido de las campanas y de los órganos. ¿No tienes miedo? ¿De quién? Hombres y mujeres. Todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. Bueno, para que os hagáis una idea de las dimensiones de este proyecto, quiero que nos cuente un poco, Iván, por el lado de Atípica, lo que ha supuesto para ellos poner en marcha esta serie. Sí, yo creo que nuestra productora siempre ha hecho largometrajes de ficción y veníamos con un mismo equipo de trabajo haciendo todas las películas de Alberto Rodríguez. El reto que nos presentaba Movistar era hacer una serie premium que quería tener una calidad que se acercara a la calidad cinematográfica con la misma gente que había hecho La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, Grupo 7, tal. Era complicado imaginárselo. Desbordaba lo que cada uno de nosotros, de los responsables, etcétera, habíamos planificado, porque nunca habíamos hecho un proyecto de este tamaño. También incorporamos gente de tele, pero evidentemente ni los tiempos de producción, ni de preproducción, etcétera, se acomodaban a lo que ellos habían hecho antes ni a lo que nosotros habíamos hecho antes. Es decir, trabajamos un poco más rápido para nuestra forma de trabajar, bastante más lento que los compañeros que venían de la tele, pero también con retos añadidos que nunca habíamos tenido. O sea, si habíamos hecho películas de época, nos habíamos remontado hacia 20 años, a los 80. Esto era un salto un poco mayor, con muchos más personajes, mucha más figuración, muchas más localizaciones. Entonces, esto era otro paso más, pero era un paso bastante grande. Realmente fue un proceso muy complejo, del que estamos muy orgullosos, pero en el que hubo que inventarse un poco el camino, que no teníamos un camino que seguir, que yo creo que fue un poco lo más complejo, pero también lo más interesante. Bueno, después de hablar un poco de la producción, vamos a pasar, si queréis, a hablar de la parte más técnica a nivel de workflow. Entonces, bueno, la serie, siguiendo esa línea que comenta Iván de mantener ese nivel de calidad de cine, se ha rodado con Arri Alexa. Era mucho material, dos cámaras, se descartó rodar en RAW y se tomó la decisión de grabar en ProRes 4444 y dejar el Arri RAW solo para los planos de efectos, que son los que trabajaron Juanma y Juan B. La ventaja de trabajar con ProRes 444 es que puedes trabajar en nativo, no hay un montaje offline, no hay transcodificación. Entonces ellos se les enviaban, no daily, sino la media original, lo que sí se convertía en los planos de efectos que se habían rodado en RAW a ProRes 4444, para que todo estuviera en el mismo codec, y todo se trabajó con Final Cut Pro 10.3, y diariamente estaban llegando unos 600 gigas de material. Entonces ellos trabajaron con un servidor Jellyfish Tower con 120 teras brutos de almacenamiento, que luego, bueno, por la redundancia que tiene y el margen que hay que dejar para que el rendimiento sea óptimo del 20%, pues quedan 71 teras utilizables que calculamos muy bien. Lo llenamos. Entonces, bueno, nosotros desde Cat People nos encargamos de la integración del servidor, obviamente, y estará un poco la configuración más o menos esquemática que ellos han tenido. Un ayudante de montaje para toda la serie, que era el que iba preparando los dailies, sincronizando, etiquetando todo por secuencia. Tres montadores, que son Manu, que está aquí, Paco Campano y Darío. Y José también tenía una sala para luego hacer su paso, ¿no?, de supervisión del montaje, que ahora nos contará un poquito más. Entonces, todos ellos simultáneamente trabajando en nativo, en ProRes 4444, en 2K.
¿vale? Desde el servidor. Cuanto a la preparación del material, yo estoy llevando un poco esta parte porque les asesoré en temas de workflow y el ayudante no está aquí, pero bueno, luego les voy a dar la palabra a ellos. Lo que hicieron es utilizar SyncanLink para sincronizar por TC. Final Cut puede sincronizar por TC, pero solo un clip con otro. No puedes hacerlo todos los clips del BIN, como hace Avid. Otra de las cosas que tiene Final Cut es la metadata de sonido. Ellos tenían todos los canales de audio, los nombres que asigna el departamento de sonido lo ven directamente en Final Cut, tanto en el inspector como en el timeline. Lo veis en el timeline index a la izquierda, se pueden visualizar en las propias pistas si lo activas, esa opción. En fin, son cosas que ayudan a la parte creativa, ¿no? No tener que andar mirando partes, en qué pista está este micro, lo tienes en el timeline, que es donde tú estás trabajando. Más metadata, porque Final Cut al final es un software que le saca partido a la metadata, o sea, realmente otros programas soportan metadata, la cogen, pero Final Cut hace cosas útiles con ella, o sea, te deja a ti hacer cosas con ella y aprovecharlas para tu día a día. Con ShotNotes X lo que se hizo fue pasar las notas de script, de rodaje, para tenerlas en el Final. ¿Vale? Y así es un poco como se vería en la columna notas la metadata de script. Entonces tú puedes buscar por mejor o yo qué sé, perfil, y son palabras que tú sabes que están ahí, las has visto, las recuerdas y en el momento lo localizas. Otra peculiaridad de este proyecto a nivel técnico es que se rodó en un aspecto 4/3. Fue una decisión de fotografía, ¿verdad? Ellos lo que querían era dar la sensación de que estabas allí en el siglo XVI. Entonces, que no hubiera mucho falseo, que panearas, que estuvieras moviéndote en el espacio. Entonces, bueno, muchas veces en los rodajes, al panear pues la posición final o tal, siempre quieres poder corregir en pospo, ¿no? Sobre todo la vertical. Entonces, la serie se ha proyectado, se ha finalizado en un formato 2:1. Eso es lo que le permitía poder reposicionar el plano en vertical. Tema LUTs. Ellos rodaron con un perfil logarítmico. Lo que se trabajó en rodaje, como se hace muchas veces, retoques de color en el propio set, que luego quieren que se vean en montaje para el offline. Porque al final montar con una imagen lavada pues no es agradable para nadie. Esto se hizo en Final Cut 10.3 y todavía no había la opción de añadir LUTs personalizados. Estaba la LUT de Arri Alexa a Rec 709, que es estándar, pero ese no era el LUT que vosotros habéis trabajado en rodaje. Entonces, ¿cómo podríamos aplicarlo? Bueno, pensamos en utilizar Color Finale, pero bueno, utiliza muchos recursos del sistema, sobre todo cuando lo aplicas en todos tus brutos. Dimos feedback a Apple, no hemos sido los únicos, me consta, y en la nueva versión 10.4 eso está corregido. Como veis ahora, hay una opción aquí que es aplicar LUT personalizado de cámara. Bueno, ahora que hemos visto un poco el workflow, quiero que hablen un poquito más del trabajo creativo al montaje. È la cattedrale di Siviglia, più grande di quella di Roma. Arrivederci. Buona fortuna. Addio. Buenas noches. La verdad es que no, yo nunca he sentido en la serie que estábamos haciendo televisión. Yo siempre sentía que todos los procesos eran cinematográficos. O sea, gracias un poco a los presupuestos y a los tiempos que nos dieron, que eran un poco más largos que los que se dan en televisión. Entiendo que los tiempos que se dan en televisión no se puede tener tanto tiempo de reposo para madurar las cosas. En la serie lo hemos tenido. Uno de los grandes retos de montaje era la gran cantidad de material. Se hicieron 6 capítulos con la gran cantidad de material que decía, que eran 70 y tantos teras, y todas las secuencias se rodaban a 2 cámaras. Y cuando no se rodaba a 2 cámaras, se doblaba unidad, con lo cual siempre venía una gran cantidad de material y muchas tomas. Alberto suele rodar muchas tomas y aunque sea buena, vuelve a rodar con otra intención. Intentar averiguar la intención que él quería tener en la secuencia también era complicado, o sea que bueno, hace un trabajo de al principio tener el primer corte de cada capítulo en un... Una hora veinte o algo así, y tenerla que dejar en 50 minutos. Imaginaros lo que eso conlleva, ¿no? A base de destilar secuencias
intentar quitar todo lo que no vale o todo lo que hace que pare la serie, que pare la trama. No nos olvidemos que es una serie de trama, con lo cual el espectador tiene que seguir la trama, no perderla, etcétera, etcétera. Claro, habéis trabajado, que es inusual en las series, en un workflow de cine totalmente, en que teníais el material de los 6 capítulos siempre a vuestra disposición en el servidor, sí. Y habéis podido hacer baile de secuencia de un capítulo a otro sin problema. Sin problema. Y eso ha habido, sí, ¿no? Sí, se han hecho. De hecho, en el capítulo 1 no quedaba claro un personaje. Bueno, no quedaba claro, no, sino que no se presentaba. Entonces, la presentación de ese personaje era en el capítulo 2. Entonces, se decidió bailarlo al capítulo 1. Era Teresa, la chica viuda. Y, claro, solamente la teníamos que era un punto de vista de Mateo. Entonces, se decidió por guión moverlo también al capítulo 1. Esa mujer. Creo que la busque. La serie no tiene la estructura clásica de una serie de capítulos, no capitulares, donde los finales siempre son apoteósicos y te entra ganas de ver el siguiente y no. Yo lo veo más la serie como una película muy larga, donde el primer capítulo prácticamente la presentación. Sirve de presentación de la ciudad, que se convierte en un personaje más, y presentación de los personajes. Segundo, tercero y parte del cuarto es un poco desarrollo de personajes, y luego el quinto y el sexto es el desenlace, ¿no? Es un poco, la serie es un poco esto. De hecho, si te fijas en las duraciones, más o menos tiene que ver un poco a esa presentación clásica de actos. O sea, el primero no es tan largo, el segundo, tercero se extienden más y después otra vez en el desenlace se vuelve a reducir un poco la duración. Y también la facilidad de trabajo con tener todo el material en un mismo sitio y poder en cualquier sala de las 4 que teníamos abrir cualquier proyecto y poder trabajar en él. En un raid individual en cada sala no se habría dado tiempo. No se hubiera podido. Hubiese sido imposible hacer la serie. Se podía haber hecho, pero con mucho más... Con menos mimo, ¿no? Claro, menos mimo y con mucho más trabajo de ayudantía y con... Bueno, y con horas nocturnas quizás. Hay una cosa que yo creo que es importante, es que nosotros ya habíamos empezado a trabajar en La Peste, tanto en la historia como en ir pensando cómo se iba a desarrollar, cuando estábamos en el rodaje y en la postproducción del Hombre de las Mil Caras. Y de ahí surgió trabajar en Final 10, la necesidad de una Jellyfish para tener todo el material. Es decir, que todo eso lo empezamos a planear los mismos que estamos aquí. Entre vosotros, Manu, José, ¿cómo ha sido la supervisión de montaje? O sea, te pasaba el capítulo y te sentabas tú ya con Alberto a rematarlo. ¿Cómo ha sido el proceso? Una vez que terminase, bueno, Alberto y Paco Baños, que son los dos directores que estuvieron en la serie, una vez que terminasen de rodar sus capítulos, prácticamente querían tener el capítulo bastante armado a un 80% de lo que podría ser el capítulo definitivo. Entonces, claro, eso requería no un trabajo de premontaje, de ir pegando simplemente los planos, sino de ir más allá, de ir montando sobre la marcha. Eran 3 montadores con 2 capítulos cada uno y nada, ellos iban montando la secuencia a diario que le iban llegando y yo al día siguiente pues me ponía con esa secuencia un poco a revisarla. Y al final del todo el proceso, una vez que se entregó los capítulos por parte de los montadores, en algunos tuve una semana y en otros dos un poco con el director viendo ya posibilidades de ir un poco más allá, o sea, de cambios ya estructurales y de alguna secuencia que no nos terminaban de funcionar, intentar ver si podíamos llegar al mismo sitio de otra forma que sea mejor para el espectador o que el espectador le provoque más. Bueno, y de efectos visuales habéis tenido bastantes planos también. Sí. Que, bueno, la parte de supervisión del equipo, digamos, de la serie lo ha llevado todo Juan Ventura, que está aquí, que también es el colorista. Y luego la empresa que ha hecho los efectos visuales es Twin Pines. Tenemos aquí a Juanma Nogales. Y vamos a ver algunos breakdowns de efectos para que veáis el trabajo que se ha hecho para recrear la Sevilla del siglo XVI.
creo que se merecen el aplauso, José. Sí, antes de pasarle la palabra a los compañeros, también había otra dificultad, que es esa. O sea, casi todos los planos de VFX se tuvieron que seleccionar con mucho tiempo de antelación, pactando con ellos cuánto por delante y cuánto por detrás necesitábamos para luego cerrar montaje. O sea, que era como constantemente tomando decisiones sobre las cosas que iban ahí ocurriendo. ¿Cómo habéis trabajado? Porque yo sé que, bueno, que tu parte, Juanbe, ha sido fundamental a la hora de localizar también. Habéis estado desde el principio con producción decidiendo cuáles eran las localizaciones que les podían permitir recrear la Sevilla del 16, y no ha sido nada fácil, ¿no? Pues no, porque es que resulta que no queda casi nada de aquella época. Entonces, como habéis visto, los breakdown hemos tenido que coger y recrear todo. Y yo creo que una de las bazas importantes a la hora de poder realizar lo que habéis visto aquí es también la coordinación entre los distintos departamentos antes en la preproducción, y que, por ejemplo, el equipo de VFX ha estado desde la propia preproducción, porque una vez que tenía ya Alberto qué es lo que él quería enseñar con todo el equipo de arte, se empezaba a fraguar las ideas de lo que quería plasmar en pantalla. Toda la información que se cogía en la preproducción, desde las localizaciones, fotos que se hacían, fluía directamente ya a ellos. A partir de ahí, Juanma, con todo su equipo, empezaba a coger y realizar toda esta magia que estáis viendo en pantalla. Desde luego, yo creo que un acierto fue entrar desde casi el principio, ¿no? O sea, estar presente en la lectura de guión, tuvimos varias reuniones antes. Eso creo que nos pone un poco en la misma página que todos, ¿sabes? Todos estamos trabajando en el mismo barco realmente. La incorporación de Twin Pines fue después de unos cuantos meses de discusión y de un casting muy largo, y realmente fue un gran acierto. Aparte, porque no queríamos un proveedor de efectos, queríamos incorporar a alguien a nuestro equipo. Vosotros, en cuanto al trabajo específico de Twin Pines en los efectos, ¿os ha supuesto algún reto particular? Sí, bueno, era todo un reto realmente, porque esto no es como una serie que a lo mejor nosotros hayamos podido tener la experiencia, esto es como una gran película, como tres películas, en las que tienes que hacer toda esta serie de cosas que nos piden y que nosotros queremos hacer. Tienes este tiempo, tienes este presupuesto, y realmente lo que necesitábamos era decir, bueno, ¿cómo vamos a organizar a todo el equipo de personas durante prácticamente 10 meses para poder hacer toda esta serie de cosas que tenemos que hacer dentro de estos márgenes, ¿no? Y yo creo que nos ha servido para a nivel empresa pues un salto muy grande, porque sí que hemos podido como gestionar toda esta serie de elementos, de planos, de timings, de... No sé, para nosotros ha sido un reto y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Muy bien. Y ya para terminar, de la parte de talonaje, bueno, tú trabajas con Mística, bueno, has hecho La Isla Mínima, has hecho, bueno, las películas de Alberto prácticamente todas, ¿no? No sé, ¿qué intención habéis tenido con el talonaje? Háblame un poquito de esa parte. Sí, una de las cosas importantes también, sobre todo porque Alberto tenía muy claro de que esta serie tenía que rodarse con la luz que tenían en aquella época. Por lo cual, si habéis visto algún capítulo de la serie, veis que las velas que veis en realidad era lo que de verdad estaba iluminando, exceptuando algún punto de luz que ponía un poco más lejos, pero esa luz, se ha rodado con esa luz, para dar el tipo de iluminación que quería tanto Alberto como el director de fotografía, Pau. Es una serie oscura de por sí, oscura pero en el sentido también artístico. Se hicieron pruebas con distintas lentes, se hicieron pruebas con cámaras, para ver hasta dónde podíamos llegar con el tema del talonaje. De manera de que podíamos obtener todo ese jugo que le sacamos a esa parte de zonas bajas de sombra. Sobre todo utilizo Mística porque llevo muchísimos años también con esa herramienta. Es una herramienta que va rapidísima, tiene un workflow espectacular y nos ha ayudado también mucho a la hora de trabajar con Juanma, con el tema de los efectos. Porque hay secuencias en el primer capítulo, que es la de la barca, en el cual se ha cambiado 3, 4 y 5 veces de luminosidad. Por el tema de cómo queríamos llevar esa luz de la Sevilla cuando estaba amaneciendo. Entonces era importantísimo porque hay un trabajo detrás de eso por parte de Juanma que es increíble porque estaba rodado completamente en un plató. Claro, ahí tendríamos que tener bastante claro qué tipo de iluminación teníamos que llevar,
para que ellos no trabajaran ni el doble ni el triple, porque podemos tener una imagen iluminada, ellos trabajan de una manera, pero al bajarle la luz podía ahorrar ellos muchísimo trabajo a la hora de hacer máscaras, lo que fuera. Pero yo creo que también ha sido un punto importante a la hora de dar también por ok todo lo que es el tema de los efectos, que lo veíamos directamente en sala, en Mística. Pues nada, tenemos que dejar esto aquí. Si queréis saber más sobre la serie, Movistar, en su canal de YouTube tiene un montón de vídeos sobre todos los departamentos, incluido efectos visuales, producción, arte, el trabajo de los actores, los ensayos. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo que veáis la serie si no la habéis visto. Y nada, un aplauso para todo el equipo.